Imagina que estamos dirigiendo algún tipo de compañía y esta compañía produce un cierto tipo de aparatos, un cierto tipo de dispositivos, déjame anotarlo, los cuales por buena suerte toda la gente los utiliza. Son unos dispositivos de moda y estos dispositivos tienen dos principales costos de producción. El primer costo de producción importante que tienen es la mano de obra. Déjame escribirlo con este color. La mano de obra. Y por otra parte, el segundo costo más grande que tienen es el material del que están hechos. Estos dispositivos están hechos, supongamos, de acero. Entonces, estos son los dos costos más importantes que tienes. Y voy a suponer que el costo por mano de obra es de 20 pesos por hora. Lo voy a escribir aquí: es de 20 pesos por hora de cada uno de tus trabajadores. Este es el primer costo que tengo. Y luego voy a suponer que el costo del acero es, no sé, se me ocurre de 2000 pesos, de 2000 pesos, pero bueno, este no es por hora, este es por tonelada. Así que teniendo estos dos, has contratado a unos ciertos analistas que trabajando un poco con esta información, han encontrado un modelo para los ingresos que tú puedes obtener vendiendo estos dispositivos. Y este modelo es una función de las horas de mano de obra que trabajan los empleados y de las toneladas de acero para hacer estos dispositivos. Así que imagina que el modelo de ingresos que elaboraron es una función R. Le voy a poner r a esta función. Y bueno, digamos que es una función, primero, de las horas de mano de obra y también vamos a fijarnos en las toneladas de acero. Así que voy a poner a para las toneladas de acero. Y bueno, encontraron que el modelo de esta función es igual a 100h elevado a la potencia 2 tercios, ok, que multiplica a a elevado a la potencia un tercio. Muy bien, observa que si pones una cierta cantidad de horas de mano de obra y una cierta cantidad de toneladas de acero, entonces esta función rh te va a dar la cantidad de dinero que obtienes o que esperas ganar al vender tus dispositivos. Y por supuesto, lo que vas a querer hacer es ganar tanto como puedas. Pero en realidad tienes un presupuesto para cuánto puedes gastar en mano de obra y en acero. Así que vamos a notarlo. Imagina que tienes un presupuesto para gastar de 20 mil pesos. En tu compañía están dispuestos a gastar 20 mil pesos y bueno, claro, quieren hacer tanto dinero como puedan, de acuerdo con este modelo. Ahora, esto es exactamente el tipo de ejercicio que está hecho para la técnica de los multiplicadores de Lagrange. Estamos tratando de optimizar algún tipo de función y tenemos una restricción. Ahora, esta restricción de aquí no está escrita como una fórmula, pero muy fácilmente podemos escribirla como una fórmula, ya que, ¿qué conforma nuestro presupuesto? Bueno, va a ser la cantidad de horas de mano de obra multiplicada por 20. Entonces, 20 por la cantidad de horas de mano de obra. Y a esto le sumamos la cantidad de toneladas de acero por 2000. 2000 por la cantidad de toneladas de acero que te gastes. Y bueno, esta restricción va a ser igual al presupuesto que tú tienes. Así que va a ser igual a 20.000. A 20.000. Ok. Ahora, podría ser también menor esta restricción, pero intuitivamente, y en la realidad va a ser el caso que tengas a fin de optimizar tus ingresos, deberían de aprovechar al máximo cada peso que tengan disponible y verdaderamente alcanzar esta restricción. Ahora observa, 20h más 2000a igual a 20.000, a esta de aquí le voy a poner un nombre y voy a decir que esta es la función g de h a. De H a. Así que esta va a ser mi función G, y esto nos va a servir porque si recordamos un poco lo que vimos en los últimos videos, la manera en la que visualizamos algo como esto es pensarlo como el conjunto de todas las entradas posibles. Así que, ¿qué te parece si lo visualizamos para que todo sea más claro? Voy a dibujar por aquí un eje de las toneladas de acero que tengo, y por aquí me voy a tomar a mi eje H. A mi eje de la cantidad de horas de la mano de obra. Así que voy a ponerles nombre. Este va a ser mi eje A, este va a ser mi eje H. En este eje tengo la cantidad de horas de mano de obra y en el otro eje tengo la cantidad de toneladas de acero. Ahora bien, esta restricción de aquí, lo único que nos está dando es una recta, una recta que se ve más o menos así: es una función lineal. Y por otra parte, esta función de ingresos va a ser un conjunto de curvas. No sé, se me ocurre que tal vez los ingresos de 10 mil pesos se vean más o menos así, o los ingresos de 100 mil pesos se vean más o menos así. Es decir, tenemos una familia de curvas. Pero lo que queremos encontrar es qué valor apenas está tocando la recta de la restricción. Es decir, una curva que sea tangente en un solo punto a esta recta de la restricción, a un solo punto. Y esto es porque la recta tangente a la curva es aquella donde si suben un poco el valor, un poco al menos, entonces no se intersecaría con esta recta. No habrá más valores de h y s que satisfagan la restricción. Y la manera de pensar en encontrar esta tangencia es considerando el vector perpendicular a la recta tangente a la curva en este punto, que afortunadamente representa al gradiente. Se ve más o menos así. Es más, déjame quitar esto para que no nos estorbe. Vamos a quitar esta gráfica que tengo aquí, porque me voy a centrar en este vector que tengo aquí. Este vector es el gradiente de esta función r. Así que lo voy a escribir. Es el gradiente de r de nuestra función de ingreso. Y para hacer tangente a la recta de restricción, vamos a tener otro vector que se va a ver más o menos así. Va a ser otro vector que va a ser el gradiente de g. Y se ve más o menos así. Este de aquí es mi gradiente de g. Y para nuestra suerte, ambos apuntan en la misma dirección. Es decir, es proporcional al vector gradiente de r. Y la manera típica de escribir esto es que el gradiente de la función r, déjame ponerlo con su respectivo color, el gradiente de la función r, este va a ser igual a una cierta constante que voy a llamar lambda, que multiplica al gradiente de g al gradiente de g. Y esta lambda, que es una constante de proporcionalidad, tiene un nombre muy particular y muy importante. A esta lambda se le conoce con el nombre, déjame ponerlo por aquí, a esta lambda se le conoce con el nombre de multiplicador de Lagrange. Multiplicador de Lagrange. Muy bien, así que continuemos y comencemos a trabajar en esto que tengo aquí. Así que primero vamos a calcular el gradiente de R. El gradiente de R se va a ver como en la primera componente tengo la parcial de R con respecto a la primera variable, con respecto a la primera variable que es H, y en la segunda componente tengo a la parcial de R con respecto a la segunda componente que es A, con respecto a A. Así que vamos a calcular cuánto es esto. Esto me va a quedar como, bueno, la derivada de r con respecto a h. Eso es lo mismo que 100. 100, ok, que va a multiplicar a... Bajamos el exponente, estamos derivando con respecto a h, así que hay que aplicar la regla de las potencias a h. Me quedaría por 2 tercios, ok, que multiplica... A h elevado a la 2 tercios menos 1, lo cual es menos 1 tercio, menos 1 tercio, ok, que multiplica a a elevado a la 1 tercio, ok, esta es nuestra primera componente, y acá abajo voy a hacer la derivada de r con respecto a a, así que me va a quedar 100, que multiplica, y bueno, voy a poner el exponente de a, recuerda, baja y me queda un tercio, ok, que multiplica a h elevado a las 2 tercios, en este caso h a las 2 tercios solamente se ve como una constante, que multiplica a a elevado a la potencia un tercio menos 1, un tercio menos 1 es menos 2 tercios, ok, este era el gradiente de r. Ahora vamos a hacer por acá el gradiente de g. Así que si pienso en el gradiente de g, bueno, pues este va a ser igual, y déjame poner las dos componentes, va a ser a la derivada parcial de g con respecto a la primera variable, que es h, y la derivada parcial de g con respecto a la segunda variable, que es a. Ok, y entonces me va a quedar... Bueno, esta es más fácil porque tenemos una función lineal. Y si tenemos una función lineal y hago la parcial de g con respecto a h, entonces de esta ecuación que tengo aquí, solamente me voy a fijar en la parte que tiene h y la derivada de 20h es simplemente 20. Ok, esto por una parte. Ahora, si me fijo en la derivada de g con respecto a a, bueno, me fijo en la parte que tiene a. Todo lo demás es constante, es una función lineal y derivo. 2000 a, su derivada con respecto a, a, es simplemente 2000. 2000. Ok, entonces, si me fijo en el gradiente de r igual a lambda veces el gradiente de g, entonces obtengo dos ecuaciones. Las dos ecuaciones que obtengo, las voy a poner aquí, son las siguientes. Déjame bajar un poco la pantalla para escribirlas bien. Entonces, la primera me va a quedar de la siguiente manera. La primera es todo esto que tengo aquí, 100 por 2 tercios, lo voy a escribir como 200 tercios, 200 tercios, que multiplica a h elevado a la menos 1 tercio. Bueno, eso es exactamente lo mismo que poner h elevado a la potencia 1 tercio. Recuerda, cuando tienes un signo negativo, podemos bajar a la variable y cambiarle el signo a la potencia. Y que multiplica a a elevado a la 1 tercio, ok. Y esto va a ser igual a quién? A lambda veces la primera componente del gradiente de G, que es 20. Entonces, esto va a ser igual a 20 veces quién? Lambda, que lo voy a poner con su respectivo color. 20 veces lambda, muy bien, esto por una parte, porque también tengo una segunda ecuación, que es esta de aquí, 100 por 1 tercio me quedan 100 tercios... 100 tercios de h elevado a la 2 tercios... elevado a la 2 tercios, esto a su vez dividido entre a elevado a las 2 tercios, Aquí tengo un signo negativo, entonces lo paso para abajo. Y esto va a ser igual, y de nuevo, va a ser igual a la segunda componente de nuestro gradiente de G, que es 2000. 2000, pero hay que multiplicarlo por lambda. Hay que multiplicarlo por lambda. Así que lo voy a poner con su respectivo color. 2000 lambda. Y todo esto sale porque estos dos vectores tienen que ser proporcionales. Y bueno. Creo que justo aquí es un buen punto para detenernos y en el siguiente video continuaremos con estas dos ecuaciones hasta poder obtener los valores de A y de H correspondientes. Trabajaremos en los detalles y aterrizaremos en una solución.